se construyó y puso en funcionamiento el laboratorio bromatológico municipal. Fueron habilitados 21 kilómetros de remodelación del alumbrado público en la avenida San Martín, la construcción de veredas en el barrio Nuestra Señora del Carmen y la playa municipal de estacionamiento en el centro de la ciudad. La habilitación de la calle Pasteur, porque esto es todo un símbolo para los riograligenses y para los santacruceños. Esto demuestra que no hay crisis ni malas ondas que nos puedan derrotar. Parecía imposible, pero con el esfuerzo abnegado de los vecinos, que sin pedir nada pusieron todo. Dio como colorario la pavimentación de la calle Santa Fe. Tareas de mensura que permitieron la entrega de títulos y adjudicaciones en venta de terrenos fiscales. Renovación total y refuerzo del alumbrado público en los primeros meses de gestión adquieren la planta elaboradora y procesadora que se lanzó una intensa campaña de construcciones que comenzó con la de 4 playones deportivos en la calle Orqueque y La Ría. Nosotros dijimos que íbamos a cumplir y que íbamos a igualar los playones del barrio 366 al resto de los playones que se están haciendo en la ciudad. Hoy podemos mirar de frente a los vecinos con la tranquilidad de conciencia que hemos cumplido. Procede a la repavimentación de la calle Mariano Moreno. Se habilita la sucursal número 2 del mercado comunitario. La pavimentación de la calle Joffre de Loaiza. La remodelación de la avenida Presidente Perón. La ampliación de la necrópolis local. La construcción de veredas sobre la calle Entre Ríos. La remodelación de la avenida Lisandro de la Torre. Me preocupa seriamente toda la periferia de la ciudad, porque los desniveles y demás pueden poner en problemas a la gente. Entonces tenemos que estar atrás para que la gente sufra lo menos posible. Porque somos grandes, porque queremos crecer, porque tenemos dignidad, porque vamos a hacer grande a Santa Cruz, a Río Gallegos y a todas las localidades. Podemos sobrevivir con lo nuestro, podemos crecer con lo nuestro y podemos aprender la lección que la historia cercana nos dio. Muchas gracias.